El Northrop Grumman B-2 Spirit, también conocido como el bombardero furtivo, es un bombardero estratégico polivalente desarrollado en Estados Unidos con tecnología furtiva de baja visibilidad, capaz de penetrar defensas antiaéreas para desplegar armas tanto convencionales como nucleares. Debido a su considerable coste y gasto de operación, el proyecto de este avión fue bastante controvertido en el Congreso de los Estados Unidos y entre los miembros del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos durante su desarrollo y puesta en servicio. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, Estados Unidos tenía planeado adquirir 132 de estos bombarderos. A mediados de los años 90, el Congreso aprobó finalmente la compra de una flota de solo 21 aviones B2. Se trata del avión más caro jamás construido. El coste de fabricación de cada B2 rondaba los 737 millones de dólares estadounidenses en 1997. Los costes totales de compra del bombardero alcanzaron una media de 929 millones de dólares por avión, incluyendo repuestos, equipamiento, actualizaciones y soporte de software. El coste total del programa, incluyendo gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas, se calcula que rondaba los 2.200 millones de dólares estadounidenses por avión, en 1997. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera 20 bombarderos B-2, pues de los 21 construidos, un avión resultó perdido cuando se accidentó durante un despegue en el año 2008. Aunque originalmente fueron diseñados en los años 80 para escenarios de operaciones de la Guerra Fría, los B-2 fueron usados en combate para bombardear Kosovo a finales de los años 1990 y durante 2008 en las guerras de Irak y Afganistán. Con una tripulación de dos personas, este bombardero puede lanzar hasta 80 bombas inteligentes de 500 libras de tipo J-DAM, o 16 bombas termonucleares B83 de 1100 kg, en una única pasada sobre los objetivos a través de defensas antiaéreas extremadamente densas. Debido a su importancia estratégica, este avión furtivo ha sido objeto de actividades de espionaje y contraespionaje. Este avión se convierte en un gran espectáculo público cada vez que participa en exhibiciones aéreas desde los años 90. Originalmente fue diseñado para un posible ataque nuclear al corazón de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las ayudas para el desarrollo y fabricación del B2 se redujeron durante la administración Clinton, a la vez que todo el gasto en defensa. En mayo de 1995, un estudio ordenado por el Congreso estadounidense concluyó que tras la desintegración de la Unión Soviética no había ninguna necesidad de los bombarderos B2. Como resultado de la oposición de la opinión pública por su elevado coste, la oposición del de Pentágono y del Congreso, solo se fabricaron 21 B2 de los 120 proyectados, dado que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dijo que con un número inferior no podría crear un escuadrón. La mayor parte del coste del B2 se debe a investigación y desarrollo por lo que el coste por unidad se habría reducido muchísimo de haberse fabricado finalmente los 120 aparatos pensados inicialmente. El B2 puede llevar una gran potencia de fuego a cualquier parte del globo. Su tecnología furtiva le permite penetrar en un ambiente hostil sin apenas ser detectado. Unos 23 mil millones de dólares fueron desviados en secreto para investigación y desarrollo del B-2 en los años 80. Los proyectos negros han sido muy criticados por violar la cláusula de recibos y gastos de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula dice, expresamente, que todo el dinero público que se gaste debe ser publicado según ciertas normas. Como los gastos de los proyectos negros no aparecen en las facturas del Estado, se supone una violación de la Constitución. Como el desarrollo del B-2 fue uno de los secretos mejor guardados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mientras duró, no hubo ningún tipo de críticas a su gran coste. El B-2 fue mostrado en público por primera vez el 22 de noviembre de 1989, cuando salió del hangar de la base aérea de Palmdale, California, donde fue construido. Su primer vuelo de pruebas se realizó el 17 de julio de 1989. El responsable de las pruebas fue la base aérea de Edwards, California. El primer aparato fue nombrado Spirit of Missouri y fue entregado el 17 de diciembre de 1993. El mantenimiento de los bombarderos es responsabilidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ayudado por el fabricante y se realiza en la ciudad de Oklahoma, en la base aérea de Tinker. La base aérea de Uiteman en Missouri, era la única base operacional hasta 2003, cuando se habilitaron en la isla británica de Diego García, Océano Índico, instalaciones especiales. También se cree que en las bases de Fireford y Gloucester City, Reino Unido, hay instalaciones especiales para el B-2. La mañana del 23 de febrero de 2008. Un B-2 se estrellaba tras despegar de la base aérea de la isla de Guam. Los tripulantes sobrevivieron al siniestro. El incidente fue el más caro en la historia de la aviación. Según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el siniestro en Guam no implicaba sabotaje, pero posiblemente fue causado por un fallo mecánico o un error de los tripulantes. La revolucionaria mezcla entre aerodinámica eficiente, tecnologías de invisibilidad y gran carga de combate hacen que el B2 tenga importantes ventajas sobre los anteriores bombarderos. Su baja observabilidad radar le permite mayor libertad de acción a altas cotas, permitiéndole a su vez poseer un gran radio de acción. La baja observabilidad del B2 se obtiene gracias a la combinación de una reducida firma infrarroja, acústica, electromagnética, visual y del radar. Estas características hacen del B2 un aparato difícil de detectar y fijar para los sistemas defensivos sofisticados. Aunque muchos aspectos de su baja detectabilidad están clasificados, se sabe que usa materiales absorbentes de radar, una pintura especial y un fuselaje en forma de ala volante que contribuyen a su invisibilidad. El B2 lleva dos tripulantes, el piloto se sienta a la izquierda. Mientras que a la derecha está el comandante de la misión, comparado con los cuatro tripulantes que necesita el B-1 o los cinco del B-52. Puede llevar 36 toneladas de bombas con una autonomía de vuelo de 11.100 kilómetros sin reabastecimiento de combustible. Está habilitado para realizar actividades a grandes altitudes, lo que le da una gran versatilidad posee el sistema de ayuda hacia blancos, usando el GPS y sus bombas Yedam pueden corregir el vuelo hacia el blanco usando el GPS, puede bombardear 16 blancos a la vez en un solo vuelo sobre ellos. Es considerado el nuevo resurgimiento del proyecto del Northrop IP-49 de un avión bombardero con diseño de ala volante adelantado a su época, pero debido a la aparición de nuevos misiles tácticos con mayor precisión y más económicos, embarcados en submarinos y barcos de guerra, estos aviones bombarderos de largo alcance no se construyeron en grandes cantidades y no se continuó su desarrollo de mejoras y producción en serie, debido a su alto coste de producción coste operativo, mantenimiento, coste de vuelo por hora y función muy específica de atacar objetivos enemigos en caso de una guerra convencional o nuclear. Pero más recientemente. Con los acuerdos de limitación de armas estratégicas entre Rusia y Estados Unidos para desmantelar los misiles y estos aviones vuelven a tener importancia para mantener la disuasión en el nuevo siglo y se ha iniciado un nuevo programa de diseño y desarrollo para la construcción de nuevos aviones bombarderos de largo alcance con este diseño tipo ala volante, y serán el nuevo resurgimiento de este tipo de aviones bombarderos de diseño futurista. Su bautismo de fuego tuvo lugar en la guerra de Kosovo en 1999, donde fue responsable de la destrucción de 33% los blancos de bombardeo en las primeras ocho semanas de la intervención en Serbia. Durante esta guerra, seis B-2 volaron desde su base en Missouri hacia Kosovo, atacaron sus blancos y regresaron a su base, habiendo volado un total de 30 horas. El avión se comportó correctamente y utilizó la bomba guiada por satélite Yedán por primera vez. También ha participado en Irak y Afganistán. Para las misiones en Afganistán se consideró Albedos desde el principio. Después de bombardear los objetivos terrestres, los B-2 aterrizaban en Diego García, repostaban y cambiaban de tripulación. Esta fue la primera vez que el avión operaba fuera de la base aérea de Waidman. Para la campaña de Irak, se fue un poco más lejos y los B2 tenían su base en la isla de Diego García. Durante la invasión a Irak, el B2 realizó operaciones de 30 horas de duración y una misión de más de 50 horas. El B2 puede operar con un solo tripulante debido a que está altamente automatizado. El piloto que descansa puede dormir, ir al baño, prepararse una comida mientras el otro se encarga del vuelo. Este avión llegó a operación completa y total en diciembre de 2003. Durante la Operación Libertad Iraquí, los Bedos lanzaron 583 bombas y a a diversos blancos. En octubre de 2005 se arrestó a Nochir Gowadia, ingeniero de diseño, por vender información clasificada de los sistemas de propulsión del avión en el exterior. Su juicio tuvo lugar en febrero de 2008. Los bombarderos B2 fueron utilizados en la operación Amanecer de la Odisea volando durante 25 horas desde Missouri a Trípoli y lanzando 45 bombas guiadas por satélite. A finales de marzo de 2013 se desplegaron bombarderos Vedos 2 en Corea del Sur para realizar maniobras militares, ante la escalada de tensión dentro de la crisis en Corea de 2013. Si te gustó nuestro trabajo, déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube. Somos ingenierías militares.